Hola a todos y todas. Les saluda Santiago desde el Huerto Experimental de Molinos Verdes de Moringa. La situación actual a nivel mundial y de país nos ha demostrado que la soberanía y seguridad alimentaria son muy importantes. Es por esto que muchas personas están volviendo a sus jardines e incluso al frente de sus casas en las aceras para sembrar sus alimentos. Las huertas urbanas han crecido de manera exponencial en los últimos meses. Hoy queremos mostrarles tres ejemplos. Vamos a ver a Melania y a Genuar, que empezaron su primera huerta en las nubes de Coronado. Luego, Nicole, que aquí en Guaycoechea, aunque no tiene mucho espacio al frente de su casa, ha logrado sembrar muchísimas plantas. Y finalmente Lisa, que vive en un apartamento sin patio, sin áreas abiertas, pero a punta de macetas ha logrado sembrar muchísimas plantas. También tenemos un invitado especial. Para eso, vamos con Anamá. Nos acompaña el doctor Félix Cañet, quien es decano de la Facultad Una Salud en la Universidad para la Cooperación Internacional. Él es experto en agricultura, en alimentación y en buenas prácticas agrícolas. Hoy queremos compartir con nuestra audiencia algunas consideraciones importantes, pues, respecto al cambio que realmente puede significar tener huertas caseras y huertas urbanas, su relevancia y sus alcances. Y para poder llegar hasta ahí, me gustaría que usted se refiriera quizás a la dimensión del impacto de la agricultura enfocada en producción intensiva. ¿Cuál es ese impacto en los ecosistemas y en el medio ambiente? Bueno, primero que todo hay que destacar que definiendo la estabilidad del sistema terrestre a partir del modelo de los límites planetarios, hay un grupo de alteraciones o funciones que tiene la Tierra que deben estar dentro de un rango que garantice la vida en el planeta. Estos son los conocidos como límites planetarios. Se han establecido 9 límites planetarios que están definidos por la integridad de la biosfera, básicamente la biodiversidad total y la biodiversidad funcional, los ciclos biogeoquímicos, el cambio de uso del suelo, el uso del agua dulce, el cambio climático y la aparición de nuevas entidades, la integridad o la cantidad de aerosoles atmosféricos que hay, la acidificación de los océanos y la integridad de la capa de ozono. De todos estos factores pudimos resolver la integridad de la capa de ozono porque era un factor puntual. Eliminamos los gases que contaminaban, que destruían la capa de ozono. Sin embargo, los otros factores interactúan entre ellos y actúan de forma exponencial. Es así que en el caso específico de la agricultura intensiva, basada en el uso indiscriminado, vuelvo a decir la palabra indiscriminado, de fertilizantes, plaguicidas sintéticos, variedades de alto rendimiento, un grupo reducido de animales con alta producción, se están considerando como el principal factor impulsor de la desestabilización del sistema de redes. En materia ambiental, es importante destacar que la producción o la agricultura urbana y familiar es en sí una producción ecológica, ya que se caracteriza por la ausencia del uso de agroquímicos sintéticos y fertilizantes. Tiene algunos otros aspectos importantes como una alta biodiversidad, ya que en una huerta se pueden cultivar en espacios relativamente reducidos 20, 30 especies diferentes. También es favorable para crear un ambiente, microambiente, que no es favorable o que inhibe o limita el desarrollo de plagas y enfermedades. Hola, estamos aquí en las nubes de Coronado y queríamos contarles un poco acerca de nuestra huerta familiar. Hace como 3 años más o menos empezamos con una pequeña parte de la huerta, como lo más común, romero, perennes como romero,
guanilama, orégano y también con algunas cosas fáciles de cultivar como culantro, perejil. Hace como 3 meses empezamos a sembrar especies diferentes de plantas, diferentes tipos de chile, diferentes tipos de tomate y pensando también en incluir otras especies con mayor aporte calórico, proteína. Sembramos yuca, maíz, tiquisque, camote, cosas que nos pudieran aportar mayor energía y diversificar también la huerta. Nosotros decidimos empezar con esta huerta principalmente por esa sensación tan deliciosa de comer fresco, las cosas acabadas de cortar y además productos que sean orgánicos, y también como una forma divertida de invertir el tiempo, liberar un poco del estrés del trabajo, etcétera, y también para compartir y para experimentar cosas nuevas y para entrar en contacto con la naturaleza. Una huerta es una manera de aprovechar mejor el espacio y ver la casa no solo como un lugar para estar y para vivir, sino que sea algo dinámico, que cambie con el tiempo, y además un espacio también donde uno pueda probar cosas nuevas, experimentar, usar la creatividad para resolver problemas en un espacio muy pequeño que pueda ser como esta huerta, pero que también permite eso, ver que si uno hace un cambio, obtiene un resultado. Y la huerta lo evidencia y bueno, eso hace que uno también mejore constantemente. Evaluamos el impacto de un plaguicida por la cantidad de residuos que queda en el alimento. Sin embargo, no evaluamos el impacto de estos plaguicidas sobre la biodiversidad. Estos factores asociados con el comercio ilegal y no regulado de animales de vida silvestre, junto con los impactos del cambio climático y la contaminación de las aguas asociadas a estos productos, fueron los factores condicionantes en el impulso del COVID, que es el caso que más nos está preocupando, pero anteriormente la madre naturaleza nos había enviado otros mensajes con otras zoonosis. O sea, hablamos de COVID y estamos muy preocupados por el gran impacto que tiene esta pandemia. Sin embargo, hubo otras pandemias también. Otros saltos zoonóticos, ¿no? Otras pandemias de enfermedades de los animales transmitidas a las personas, como es el caso del ébola, el caso del MERS, del SARS. La madre tierra nos exige actuar. Despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Contemplando todo lo que usted nos viene diciendo, ¿cómo se puede dimensionar entonces la importancia de las huertas a pequeña escala, podríamos decir, o caseras, en los cambios que se requieren para revertir un poco los daños que ya le hemos hecho al planeta con la agricultura de producción intensiva? En este caso hay que tener presente lo siguiente. Primero, que la agricultura urbana es considerada por muchos la segunda revolución verde. La primera revolución fue la de los agroquímicos y la segunda revolución es esta revolución de la agricultura urbana y familiar. ¿Por qué? La agricultura familiar tiene 3 dimensiones, urbano y familiar. Primero, un contribuyente importante a la seguridad alimentaria y nutricional, ya que tiene productos frescos, con una mejor nutrición, combina plantas medicinales, puede ser una fuente de proteína vegetal que ambientalmente es menos costosa que la proteína de origen animal. Además de que estas productos son fuentes de nutrientes y de micronutrientes. Hola, mi nombre es Lisa
Sandí, yo vivo en Cartago, en Aguacaliente, y quiero enseñarles mi pequeño proyecto de huerta 100% urbana. Bueno, esto nació debido al COVID y acá en mi casa es una familia bastante, bastante grande y resulta ser que todos estamos trabajando por teletrabajo. Entonces, bueno, el ambiente se volvió un poco pesado, cansado y se nos ocurrió hacer en conjunto esta pequeña huerta completamente orgánica, lo cual ha sido un reto completamente. Por ejemplo, hemos luchado a capa y espada contra la mosca blanca y vamos ganando la lucha. Y ha sido todo un aprendizaje como familia, que ha sido lo más bonito. Aparte de eso, cosechamos diariamente lo que son todas las plantas para uso doméstico. Lo utilizamos en cocina, que la mayoría de plantas que tenemos son medicinales o aromáticas. Llámese condimentos, por decirlo así. Estamos en el Carmen de Guadalupe, o también lo que se conoce como el distrito Mata de Plátano de Goicochea. Y estoy aquí para compartirles un poco de mi huerta medicinal. Yo creo que una huerta casera puede beneficiar al ambiente de diferentes maneras. Primero, que si se mantienen los espacios que no están cementados en las casas que tradicionalmente están construidas, eso ayudaría muchísimo al tema de mejorar la escorrentía de la ciudad, por lo menos de aquí, que es una ciudad, es una parte superurbana de San José. Lo segundo es también colocar, que es una práctica de huertas orgánicas, que es colocar diferentes plantas que pueden ser incluso beneficiosas para los polinizadores. Y bueno, para todos no es una noticia nueva que hay una crisis en ese campo. Y lo otro también es que mientras más sanos estemos nosotros, pues también eso es una manera de ayudar al ambiente. Este incremento de la biodiversidad está asociado con un autocontrol, ya que vamos a un proceso natural de control de plagas y enfermedades, y todo esto se reduce con un beneficio importante a la salud. Creo que muchas veces la preocupación de las personas al tener una huerta son las plagas, tal vez porque existe esta idea de que sin agroquímicos, van a florecer plagas. Entonces quisiera tal vez que se refiriera a esto. Esta diversidad que usted menciona hace que los cultivos sean más resistentes a las plagas. ¿Cómo funciona esto? Hace que se produzca, hay un efecto que las plagas sean asociadas a determinados cultivos. Cuando una plaga determinada se encuentra con diferentes cultivos, en lo que la plaga selecciona el cultivo que va a atacar, porque hay diferentes cultivos, se le va el tiempo de vida, que generalmente es muy corta. Y eso hace que ninguno de los cultivos sea intensamente afectado por la misma plaga. Al contrario, imagínense que tiene una plantación de lechuga, full lechuga, lechuga completa, grandes extensiones. Llega una plaga que le afecta a la lechuga y esa plaga encuentra en esa lechuga las condiciones especiales. Es como empieza a comer lo que le gusta y lo que le gusta. Sin embargo, si hubiera lechuga, tomate, diferentes plantas, arúgula, repollo, coliflor. ¿Cuál es la mejor manera para las personas que nos ven para sembrar entonces esta diversidad, estos cultivos que se pueden sembrar en conjunto? Bueno, primero hay algunas normas, y es que los cultivos, por ejemplo, sembrar cultivos de diferentes familias, por ejemplo, el tomate, el chile pertenecen a la misma familia. Y entonces, mientras que la lechuga pertenece a otra familia, el repollo pertenece a otra familia, que es la misma familia del brócoli, la zanahoria pertenece a otra familia, el rábano pertenece a otra familia. Y entonces, usted en un mismo cultivo, definiendo el espacio vital que tiene una planta, por ejemplo, y el ciclo de vida, por ejemplo, una planta de tomate empieza a producir a los 70 días después de trasplantada. Si usted lleva un espacio vital de unos 40 centímetros, si en ese espacio entre planta y planta de tomate, usted planta dos o tres plántulas de lechuga, en lo que llegue al tiempo
que el tomate llegue a los 3 meses para producir, puede prácticamente sembrar 2 veces lechuga, porque la lechuga dura unos 45 días. Ese es un poco el principio. En el momento de empezar a hacer esta huerta, uno de los principales retos con los que nos encontramos fue el suelo, que era un suelo muy compactado. Entonces, antes de pensar en sembrar, tuvimos que preparar el terreno. Es un suelo compactado que tuvimos que aflojar para que lo que fuéramos a sembrar pudiera crecer apropiadamente. Además, algo muy importante son las condiciones del clima que tenemos. Estamos en un lugar muy alto, con unas temperaturas muy bajas, un viento muy fuerte y donde llueve bastante. Eso hace que, bueno, no podemos cambiarlo, pero sí tenemos que tomar ciertas decisiones antes de empezar a sembrar. Por eso uno de los pasos más importantes en el desarrollo de este proyecto ha sido observar. Aunque sea un proyecto a muy pequeña escala, es muy importante observar en qué lugares pega mejor sol, en qué horas del día pega más el sol, cuáles son los lugares que están más afectados por el viento y todas estas condiciones que tenemos acá. Entonces, una vez que tomamos esas observaciones, ya pudimos empezar con nuestro diseño. Y para poder avanzar en el diseño, hicimos un estudio de cuáles son las especies de plantas que podríamos producir acá, ¿verdad? Porque teniendo en cuenta estas variedades, no íbamos a ir como en contra de la naturaleza, tratando de sembrar plantas que fueran muy propias de climas calientes o de zonas muy bajas. Una vez teniendo estos elementos, ya hicimos nuestro diseño. Y tuvimos que incorporar también en nuestro diseño algunos ambientes o algunos espacios que pudieran proteger algunas de las especies que pudieran ser más sensibles al vientos extremos o al exceso de lluvia. Y con esto podríamos asegurarnos o tener mejores probabilidades de éxito en nuestra producción. Tenemos, por ejemplo, acá chile dulce, chiquitito, es una variedad muy pequeñita que nos encanta por el tamaño de la planta que se puede tener dentro. Tenemos 4 tipos de hierbabuena, tenemos orégano, tomillo, todo lo que se utiliza en cocina. Como pueden ver, es completamente unas gradas que dan un segundo nivel que tiene acá arriba láminas plásticas de policarbonato completamente transparentes. Acá el sol, en especial a esta hora del día, comienza a dar directamente. De hecho, acá ya yo tengo un calor terrible porque da muy buena exposición solar para las plantas. Y un aspecto muy importante es tener bastante diversidad en la huerta. Bastantes tipos de cultivos, por si unos producen y otros no producen, siempre tener algo de alimentos en nuestra huerta. Si siembra, por ejemplo, rabanito y lo siembra en un surco, una hiedra muy fina de rabanitos, empieza a cosechar rabanitos a partir de los 30 días y va cosechando el rabanito que usted desea. Los que usted desea, si le hacen falta 3, le hacen falta 4. No como muchas veces ocurre en la gran agricultura, que siembran todo a un mismo momento, hay que cosecharlo todo a un mismo momento, hay que transportarlo todo a un mismo momento, hay que comercializarlo todo a un mismo momento, y eso genera las pérdidas y desperdicios de alimentos que llegan a ser equivalentes a más del 30% de lo que se produce. O sea que estamos sembrando, asociado a esta gran agricultura, un tercio, prácticamente perdiendo un tercio de lo que se produce. Esto no quiere decir que esta gran agricultura, hay estrategias para hacer esta agricultura compatible, que son las siembras en banda, evitar el monocultivo. Hay procedimientos para hacerlo. Lo que pasa es que nos ocurrió lo siguiente. Muchas personas que hablan de este tema lo asocian a la evolución de la maquinaria. Y entonces, si nosotros fuimos los que creamos las maquinarias, ¿por qué no hacer maquinaria acorde a nuestras necesidades y no ajustando nosotros a las maquinarias existentes? Las huertas caseras nos benefician a todos. Me benefician en primer lugar a mí y luego a mi comunidad, digamos, a mis seres queridos, porque todos toman y pueden disfrutar de poder tener medicina de esta huerta. Y beneficiamos, hoy en día sabemos que lo que yo hago aquí beneficia realmente a todo el planeta. Entonces, a los polinizadores, a los diferentes insectos que viven aquí. Y creo que las principales beneficiadas de la huerta también son las plantas, porque
Bueno, hay mucha investigación hoy en día que nos dice que las raíces, ellas se comunican, intercambian no solamente nutrientes, sino información del ambiente. Entonces creo que estén así juntas y mezcladas, que es como un poco un principio, digamos, más de diversidad, creo que las hace muy felices a ellas también. La huerta ha tenido impactos positivos más allá de nuestra casa. Hemos podido compartir lo que se produce en la huerta a otras personas dentro de la familia, inclusive fuera de la familia, y también hemos podido compartir semillas de personas que no, por lo que sea, no quieren empezar y por lo menos quieren una semilla para empezar su propia huerta. Hemos podido compartir algunos insumos, por ejemplo, lombrices de lombricompost, que hay personas que también no saben cómo conseguirla, cómo empezar, y se dan cuenta que nosotros tenemos un lombricompost y podemos compartir. Lo que nos encanta es poder venir todos los días y poder recolectar de nuestro propio huerto para nuestra cocina. Es una maravilla y ha sido una terapia en general para todos acá en casa. Y es que este tipo de producción permite la participación en el hogar. Es un momento para interactuar, es un momento para en familia, estar en familia, sobre todo en estos tiempos de confinamiento. Sí, qué bueno que se refiere a eso, porque yo justo le quería preguntar cuáles son tal vez los beneficios. Hablamos un poco de lo alimentario, pero también beneficios, ¿verdad?, sociales que puede traer una huerta. Y a mayor escala, ¿verdad? A nivel incluso de lo que esto pueda implicar para los países. Desde el punto de vista, es una sanidad mental, el trabajo sana, el trabajo en familia también ayuda. Acercamos a los niños y a los jóvenes al amor a la naturaleza, entendemos de dónde viene lo que consumimos. Y esto también crea, fuera de la escala hogareña, una opción de oportunidad. Lógicamente, para lograr una buena producción hay que mantener determinadas condiciones en materia de inocuidad, que es la ausencia de niveles de peligro que afecten la salud del consumidor. En este caso, con estas huertas, evitamos primero todo el problema de contaminación química. En nuestro país, el 19,5% de las frutas y hortalizas que se consumen en prácticamente en todo el país tiene niveles de contaminación por plaguicidas superiores a los permitidos. Es un riesgo potencial para la salud que se puede gestionar si una parte de estos productos se producen por estos métodos. También creemos que es muy importante que otras personas han llegado a decirnos que quieren hacer algo parecido, que quieren empezar con una huerta, que quieren empezar con un compostaje. Eso es como una forma de ir regando la bola, ¿verdad? De que este tipo de prácticas se practiquen en más y más casas y más proyectos nuevos como este puedan surgir. En realidad mi huerta medicinal no es mi proyecto final. Mi proyecto final obviamente es poderme establecer en algún lugar donde pueda tener más bien una huerta productiva. Ojalá que pueda abastecerme de diferentes tipos de vegetales y frutos. Y es importante destacar que los rendimientos que se pueden obtener mezclando todas las hortalizas que se cosechan por metro cuadrado, está alrededor de 18, pueden llegar a 18 kilogramos de hortalizas por metro cuadrado por año. Es decir, que prácticamente en unos 8 o 10 metros cuadrados tendremos todas las hortalizas, frutas y hortalizas que consumiría una persona en un año. Si es en una casa, lógicamente, y somos 4, pues entonces estamos hablando que con 6 metros cuadrados, 6, 10 metros cuadrados, se consume prácticamente un cuarto de las hortalizas que consumimos, consumiendo hortalizas todos los días, y aproximadamente está alrededor de 100 gramos de hortalizas por día. Pueden consumir 4 personas. O sea, es decir que esto, además de estos beneficios para la salud, pues nos genera un beneficio económico. Hay diferentes maneras de aproximarse a una huerta. Puede ser desde que le guste una fruta, por ejemplo, aquí yo tuve también uchuva, he tenido también frambuesa y eso me motivaba un montón.
Luego lo otro es también puede ser por la parte de medicinales, que también es un buen inicio, comenzar por lo menos con ciertas plantas que son realmente medicina para nuestro cuerpo. Y lo otro que les recomiendo es que si quieren comenzar una pequeña huerta, aunque sea una planta, iniciativa quiere decir que tenemos la capacidad de iniciar. Entonces les recomiendo y más bien les deseo que puedan iniciar una huerta o que sea un pequeño proyecto de manejo de sus propias plantas. Fue un placer enseñarles mi pequeño huerto urbano y de mi familia, y sean bienvenidos siempre a mi casa. Bye bye. Nos despedimos de su compañía invitándole a expandir o a empezar su proyecto de huerta en casa. Recuerde que el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, ha puesto a disposición una línea telefónica especial para consultas en materia de agricultura orgánica. La soberanía y seguridad alimenticia la podemos sembrar y cosechar con nuestras propias manos. Le dejamos con más de Televisión UCR, Televisión con Sentido.